¿Y qué mejor forma de despedir el año que con un blog que Gil? Hola, hola, misteros, ¿qué tal? Bueno, no tengo absolutamente nada de Navidad para mí, ¿vale? O sea que, bueno, me he vestido así, me he improvisado un poco. He puesto las luces de fondo, los LED rojas. Espero que no aparezca otra cosa, así que vosotros sí, vosotros, ¿qué estáis pensando? Pero no, es el rojo de la Navidad. Bueno, me he improvisado aquí un chocobo navideño. Que está un poquito grande. Ay, ala. Para nada se nota aquí lo imperdible, para nada. Pero yo para qué voy a hacer un poquito más coherente, ¿no? Yo para qué yo soy una ridícula. Bueno, pues, Navidad. Bueno, como veo que esto no es nada serio, que me estoy descojonando de mí mismo, o sea que me lo voy a quitar, ¿vale? Pero bueno, que conste que es temática navideña, ¿vale? Y nada, como creo recordar que el año pasado no hice este vídeo, no sé por qué, a lo mejor si lo hice, no me acuerdo. Pero bueno, esto es una charleta final de año. Feliz año a todo el mundo y estas cosas también que se dicen. Que este vídeo tengo pensado subirlo el día 30 de diciembre, así que ya no queda nada de este 2022. Y en general, de verdad es que ha sido un buen año, tanto que Gilmente, bueno, que Gilmente al principio no fue muy allá, pero ha ido avanzando poquito a poco. Recordaréis que al principio de año me notaba un poquito regular por el tema de, no sé, no sé. Hay veces que estamos mal y simplemente no tenemos que estar mal por algo, sino simplemente estamos mal y punto. Y decidí hacer esa super purga de muñecos, sobre todo de tamaño SD. También me estoy quitando muñecos recast, poquito a poco, y poquito a poco voy haciendo mi colección de Legit. Así que de momento creo que va bien. Proyectos en marcha tengo tres. Y van para adelante, de momento no me he estancado en ninguno. Y este año ha sido de comprar más que de vender. Este año la verdad es que he hecho así. ¡Ole! ¡Ole! ¿Por qué? Porque por suerte este año estoy trabajando y espero que eso siga y se continúe hasta el año que viene, porque la verdad es que esto viene muy bien para todo, no solo para vivir, sino para todo. Y la verdad es que en general muy bien, me estoy cumpliendo proyectillos y tal. Lo único que podría decir que para este 2023, lo único que pido, bueno, aparte de lo típico de salud, que estemos todos bien, trabajo, amor y todas estas cosas, lo único así que pido es tener tiempo. Tiempo de. Ya no va por hacer nada, sino tiempo para no hacer nada. Tiempo para sentarme y decir, ¿qué hago yo hoy? Pues no sé qué hago, pues me aburro, pues eso, tengo ganas de eso. De no hacer nada, ni hacer huevo. Lo veo un poco complicado, porque si quiero trabajar, no tengo tiempo. Y si quiero tiempo, no voy a trabajar. Y si no hay trabajo, no hay dinero. Y si no hay dinero, mierda para todo, ¿vale? O sea que lo veo un poco complicado, pero por lo menos voy a intentar mi propósito, porque eso yo de propósito yo no lo veo muy. ¿Vale? Cada uno a sus cosas. Lo único que sí que me puedo decir es que no intentar machacarme si no me da tiempo a hacer algo. Porque, por ejemplo, el canal lo hago porque yo quiero, nadie me obliga, evidentemente. Pero sí que me siento muy realizada al hacer cosillas. Pero, pues, como siempre digo, si no tengo tiempo para hacer nada, tengo bastantes vídeos pensados. Algunos por subir. He hecho bastante también fotos. Instagram también la tengo bastante abandonada. Lo único que he hecho así últimamente ha sido los shorts en YouTube. Pero porque son súper fáciles. O en un momento dado, una chorrada. Y me pongo a hacer la mungi, que no me cuesta absolutamente nada hacer la payasa. Y lo subo y en el camino al trabajo lo edito, ¿vale? O sea que. Por eso ahora mismo estoy haciendo más cosillas de ese tipo. O si no, ni eso. Y porque he descubierto que es súper fácil y rápido y yo. ¡Ay, qué gracioso! Para este año nuevo espero mis regalos de Navidad.
autorregalo que me ha sido regalado la mitad, digamos, la mitad la he pagado yo y la otra mitad es de mis padres, así que es un regalo 50-50, o sea, autorregalo familiar, ¿vale? Y luego hay otro, que también es otra muñeca, que el regalo ese pues me la han enviado ahora, estamos a 22 de diciembre, que por cierto no me ha tocado una mierda en el sorteo, yo no sé para qué me gasto 20 euros. No sé cuándo llegará. Échale. También te digo que tampoco tengo mucha prisa, en el sentido de que bueno, como me van llegando cositas, voy aprovechando, porque cuando me llega todo de golpe es como que no valoras lo que tienes, o sea, yo voy pidiendo. Y aunque yo lo pida separado en el tiempo, yo no sé por qué, al final el destino se lo hace para yo recibir todo así, ¡pumba! Entonces yo así no valoro o no le doy la importancia. Así que es verdad que también está, como digo de nuevo, el factor tiempo, que al final muchas veces lo voy dejando así un poco de ladillo y no... Tengo de cosas para enseñaros. Tengo cosas. Pues yo digo que yo a mi ritmo... Sin prisa, pero sin pausa. Y pues nada, la verdad es que en general muy bien. El principio de año, como he dicho, hice muy bien hacer esa purga porque creo que me ha liberado y poder avanzar en nuevos proyectos. Porque yo al principio de año estaba revolinchi, conseguí un empleo y bueno, mejoró la cosa, que eso ayuda. Quieras que no, el tener un hábito, una rutina y demás, parece que no, pero ayuda un montón psicológicamente hablando, no solamente ya hablando por el factor dinero, sino mentalmente hablando, es como una estabilidad de decir, bueno, pues puedo disponer de este dinero y me puedo comprar esto, aunque sea un pago a platos, layaway o lo que sea. Entonces, quieras que no, pues eso también te da una tranquilidad mental bastante importante. Y la verdad es que este vídeo va a ser súper corto porque tampoco hay mucho más. Lo único que decir que sí que es verdad que este año ha sido el año de los 1-6, tanto en pulis, porque este año al principio me volví loca comprando pulis nuevas. Pulis 1-6 en BJD y MSD, que también está haciéndose hueco entre mis gustos, que a mí, la verdad es que MSD no era un tamaño a mí que me tal, pero oye, que me están haciendo ojitos y últimamente pues mira, hasta he cambiado la distribución a vitrina, que ni siquiera la he enseñado, ¿para qué voy a enseñar? Vitrina ahora mismo está también de otra forma, de otra organización, porque ahora le estoy dando prioridad a los muñecos pequeñicos. Y los SD, que tenían una pedazo de balda aquí, ahora mismo simplemente tienen este espacio tan chiquitito y están sentaditos. Antes los tenía de pie, pues ahora están sentados. Así que nada, necos, yo creo que no me dejo nada. Y pues eso, que tengáis un buen inicio de año, que lo paséis muy bien. Si bebéis, no conduzcáis. Ahora tenéis un cartel aquí. TGT. No, en serio, pero tened cuidadico, pasadlo bien y ya sabéis. Nos vemos el próximo año y espero que sea mejor que este, si puede ser. ¡Adiós!